En 1997, 5.000 millones de personas murieron a causa de un virus letal que contaminó el aire puro, los sobrevivientes abandonaron la superficie del planeta y ahora los animales son los seres que dominan el mundo. Ese virus fue creado por una organización terrorista, y un niño es testigo de un asesinato ocurrido en el aeropuerto. Y así comienza, 12 monos. James Cole es un convicto de la ciudad de Filadelfia que se encuentra en cuarentena en una especie de prisión postapocalíptica, se ofrece como voluntario para que los científicos le otorguen un indulto. Ellos le dan la misión de recabar información sobre el virus y extraer muestras del mismo, que aparentemente fue creado por un grupo llamado el Ejército de los 12 Monos, y lo enviarán al año 1996. Catherine Riley es una psiquiatra que recibe un mensaje de la prisión para informarle que encontraron a un sujeto muy violento diciendo incoherencias. Decide examinarlo y el sujeto se trata de James, quien está totalmente sedado. Ella comienza a interrogarlo pero le suplica que lo liberen porque debería estar reuniendo información. Comienza a alterarse pero después se siente aliviado por el aire puro. Le pregunta si es octubre de 1996 pero ella le responde que es abril de 1990. Lo trasladan al hospital psiquiátrico y conoce a Jeffrey Goings, un tipo mentalmente inestable que está en contra del consumismo, cree que los gérmenes no existen y está en pro de los animales. Se reúne con los doctores del hospital, entre ellos Catherine, y les explica sobre el virus que exterminará a la humanidad, pero ellos lo consideran un lunático. Les pide hacer una llamada, pero por ser el año equivocado le contesta a otra persona. Jeffrey le comenta que puede ayudarle a escapar debido a que contactó a ciertos seguidores que llamarán a su padre y ordenará que lo transfieran a un mejor lugar. Al siguiente día, ven la televisión donde a unos conejos les hacen pruebas, James opina que la humanidad merece el exterminio y a Jeffrey le agrada su idea. Logra conseguir una llave, se la entrega y arma un alboroto para distraer a los empleados, James se escabulle y logra salir, y después se lo informan a Catherine. Intenta encontrar la salida pero es retenido, lo someten y lo encierran pero más tarde desaparece como por arte de magia. James regresa al futuro y lo obligan a escuchar un mensaje del pasado, le preguntan si fue él quien lo grabó pero les responde que no y que lo mandaron a 1990. Le muestran algunas fotografías y les dice que vio aparentemente a Jeffrey en el manicomio, después proceden a enviarlo de nuevo pero esta vez por error llega en un pleno enfrentamiento bélico y es herido en la pierna. Baltimore, noviembre de 1996, Catherine ahora es escritora y se encuentra brindando una conferencia de su libro, entre el público hay un sujeto misterioso y en la firma del libro, él le comenta que la extinción de la humanidad es inminente. Al dirigirse a casa, un vagabundo la rapta, la obliga a conducir a Filadelfia y se trata de James. Le dice que se enteró de su conferencia y que desea ir a Filadelfia porque allí se encuentra el ejército de los 12 monos. Se detienen a descansar, James sueña con el niño y el incidente en el aeropuerto, le comenta a Catherine que ella estuvo en su sueño y que es el mismo desde que era un niño. Escuchan la noticia del rescate de un niño que cayó en un pozo pero James le dice que está jugando y que solo está escondido en un establo. Llegan a Filadelfia y comprueban que allí se encuentran los 12 monos. James ve una tienda sospechosa y al entrar se encuentran con los secuaces de Jeffrey. Lo someten y les cuentan que Jeffrey protestaba contra su padre, un experto en virus y ganador del premio Nobel, decidió realizar actos de guerrilla para educar al público, él y 11 tipos se separaron del grupo y fundaron el ejército de los 12 monos. James halla unos apuntes donde el señor Goins brindará una cena y deciden ir. Le dice que le dispararon en la pierna en una guerra y ella se detiene para extraerle la bala. James llega a la casa y mientras el señor Goings dice algunas palabras, le comunican a Jeffrey que afuera hay un tipo que dice que es su amigo. Al verlo les dice que jamás lo había visto y le menciona el ejército de los 12 monos. James le pide tener acceso al virus y Jeffrey le recuerda que en el hospital le comentó que sería genial si hubiera un virus para acabar con la humanidad. James se enfada, ordena que lo saquen pero él logra huir, la policía busca el paradero de Catherine donde James la había escondido en la cajuela como protección, le cuenta que fue idea de él lo del virus, sintiéndose culpable decide entregarse a la policía y tiempo después desaparece nuevamente. Catherine le cuenta todo a la policía y al ver la televisión comprueba que la noticia del niño atrapado en un pozo era solamente una broma tal como le dijo James. La policía le comunica que el informe de balística resultó que la bala que le sacó a James es antigua, lo corrobora en un libro y en una fotografía de hechos históricos, comprueba que James viajó en la Primera Guerra Mundial. Los científicos felicitan a James por completar la misión, le ofrecen el indulto pero él piensa que está loco, una voz en su interior comienza a hablarle y le pide a los científicos viajar una vez más a 1996 para impedir que el virus se propague por todo el mundo. Catherine habla con el señor Goings para saber si tiene conocimiento sobre el ejército de los 12 monos, pero le responde que no sabe nada al respecto y que Jeffrey sería incapaz de involucrarse, y su asistente,
Peters, le dice que asistió a una de sus conferencias donde ella hablaba de visiones apocalípticas. El señor Goings lo ve de manera sospechosa y le ordena que revise los procedimientos de seguridad. Los científicos ubican los países donde se va a diseminar el virus y proceden a enviar a James el 13 de diciembre, el día en que se liberó el virus. Catherine va al cuartel de los 12 monos y Jeffrey con sus secuaces discuten el plan, se reencuentra con James donde solo quiere entregarse. Tratan de esconderse de la policía y ella llama al número telefónico de James. Regresa alegremente porque llamó a un negocio lavado de alfombras dejando un mensaje, se lo comparte pero resulta que es el mismo que escuchó James en el futuro con su voz distorsionada. Compran atuendos para poder pasar desapercibidos y reservan boletos de avión. James le dice que no la reconoció y que es la mujer que aparece en su sueño. Los 12 monos raptan al señor Goings y van hacia el zoológico. Al siguiente día, James y Catherine se dirigen al aeropuerto, se enteran que el ejército de los monos liberó a todos los animales del zoológico y encerraron en una jaula al señor Goings, y se alegran porque al final solo se trataba de una travesura. Llegan al aeropuerto, James le dice que este es su sueño, estuvo aquí de niño como si fuera un déjà vu, y la policía los están buscando. Ella consigue los boletos y James realiza una llamada explicando que el ejército de los 12 monos era una cortina de humo, cumplió su parte y no piensa volver, y resulta que el responsable del virus es nada más y nada menos que Peters, quien procede a propagar el virus. James se encuentra con un compañero de celda que vino del futuro por la llamada que hizo hace poco, le entrega un arma para completar su misión, y llega una madre con su hijo quien aparece en el sueño de James. Catherine se encuentra con Peters y descubre que él es el terrorista. Busca a James y proceden a detenerlo de inmediato. En la revisión detectan algo sospechoso y le piden que abra su maleta, la inspeccionan pero el virus es invisible, no tiene olor y al no encontrar nada irregular le piden que se retire. Ven a Peters y James intenta detenerlo con el arma recreando así su sueño, pero la policía le dispara dando a entender que se trata de un bucle en el tiempo donde el niño es el mismo James, y Peters logra escapar. James adulto muere, Catherine observa al niño y sonríe porque deduce que él es James. Peters aborda el avión y se sienta junto a una de las científicas del futuro, comentándole que la humanidad merece la extinción y que en ese tiempo ella trabajaba en seguros. La película termina con James niño, contemplando el avión de Peters despegar, donde el futuro de la humanidad sobre su exterminio ocurrirá nuevamente. Si te gustó el video, apóyame con un me gusta, suscríbete al canal y compártelo con tu familia y amigos. Activa la campanilla para estar al tanto de mis futuros videos. Hasta el siguiente resumen.